El influencer Fofo Márquez fue tendencia en redes sociales por haber golpeado a una mujer tras haber tenido un altercado en el cual la chica supuestamente había cambiado de posición el espejo de Márquez. Fofo reaccionó de forma violenta golpeando repetidamente a la mujer y pateándola aun cuando estaba en el piso. Y esto no ha sido la única polémica en la que se ha visto envuelto este personaje y por lo cual este es muy famoso por su comportamiento iracundo y pedante en distintas ocasiones. Márquez salió a defender a su amigo Santa Fe Clan después de que perdiera una demanda contra la madre de su hijo Luca, Nazor. El rapero tendría que pagarle a la madre de su hijo una pensión alimenticia equivalente a 200 mil pesos. Fofo publicó un video en TikTok donde arremete contra la mujer asegurando que solo había usado a Santa Fe Clan para asegurar su futuro monetario. Además mencionó que tenía un especial don para reconocer a las personas interesadas. La respuesta de Nazor fue que Fofo era un misógino en búsqueda de fama. La modelo de OnlyFans, Carely Ruiz, fue relacionada con el youtuber tras un video donde se le veía besándose. Sin embargo, Carely declaró posteriormente que en realidad Márquez le caía muy mal y que era muy engreído y que de hecho lo había bloqueado en redes sociales. Otra de las personalidades con las que se ha enfrentado el youtuber es con el ambientalista y conductor Arturo Islas. Fofo acusó a Arturo de traficar con animales que rescata. Además mencionó que él tiene un tiburón blanco y un tigre amur en cautiverio y que Islas quería ir por ellos ya que sabía que eran muy valiosos económicamente, no por hacer activismo. Hasta el momento no existen declaraciones del conductor sobre el tema. Sin embargo, esta polémica personalidad del internet no se limita a tener problemas como en el mundo del espectáculo, sino también crea conflictos fuera de este ámbito. En una ocasión decidió cerrar una de las principales avenidas en Guadalajara solo para crear contenido para sus redes sociales. Tras supuestamente ser amenazado por el cártel Jalisco Nueva Generación, el TikToker decidió emitir una disculpa pública. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.